Un aplauso para Fernando Leda y Pablo Galán. ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Zarza! ¡Viva! ¡Ole! ¡Guapo! ¡Ole! ¡Madre mía! ¿Cómo venís hoy? ¿Cómo venís hoy? Bueno, bienvenidos. A ver, bienvenidos. Ah, ¿es el sonido de Ferrayas? Sí. A ver, espera. ¿Quieres tirarlo? Sí, claro, mira, tengo varios. Bueno, a lo largo del programa. Vale, vamos a... Sí. Bienvenidos a la Comedy Con, segundo intento del capítulo 8 de la segunda temporada. Soy Pablo Larán y a mi derecha tengo a Fer Pleda. Por favor, un aplauso para él. Gracias, gracias. Está siendo complicado esto. Está siendo un inicio nada atropellado. Bueno, y aquí tengo a Pablo Larán, la segunda cabeza de mi troll de tres cabezas, porque la tercera es Evencio, criado o falso para él. ¡Por favor, un aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplausazo! ¡Evencio en los botoncitos! ¡Bravo, joder! ¡Qué bien! Muchas gracias al Meltdown por dejarnos grabar aquí todos los jueves a las 9. El pre-show está ideal. ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Se lo han pasado en ¡joder, grande! ¡Cómo se lo han pasado! ¡Madre mía! Y sin ensayar. Veniros al show, se regalan cosas. Ha surgido efecto de la amenaza, el primer intento, ¿eh? Ahora no habéis, dudado, ¿eh, cabrones? Y nada, muchas gracias a Fibeta por dejarnos hacer esto y mandarlo a sus redes. Uh-huh. Y chicos, ahora sí, un aplauso, por favor, para los invitados de hoy, para Ferrayas y Movida, que están ahí. Las Ferrayas y las Movidas. Están ahí, que han llegado y se han puesto a soldar. Y hemos dicho, ¡para, hombre! Sí. Y se soldar cosas. ¡Quieto! No han parado. Y tremendo show tenemos hoy. También tenemos sección de Vencio Criado. Tenemos sección de Vencio. Y nada más. Y ya está, porque viene Ciento y la Madre. Los Ferrayas al final... Sí, ya la magia. Son unos cuantos. Y ya la magia. Sí, nada, en el aniversario, en el décimo aniversario del Skyrim, vamos a repasar la actualidad. ¡Tíralo! Vale, pues empezamos con One Piece. Empezamos con One Piece, chicos. Netflix ha anunciado el reparto del live action de One Piece, ¿vale? Está genial, lo único que pensamos nosotros es que lo hagan duro, o sea, que vayan a los 1000 episodios del reparto de live action de One Piece y esto acabe siendo como Cuéntame, pero de piratas. Bueno, en realidad los papeles de Panamá ya los tiene Cuéntame, pero bueno, en fin. Pero funciona. Sí, Luffy lo interpreta el actor mexicano Iñaki Godoy, parece que su ataque va a ser Gomu Gomu No Way en la serie. Lo siento, no he visto One Piece. ¿Qué falta? No entiendo ese chiste. ¿Qué falta tan buena? Vale, el resto del reparto que también lo han confirmado es, por un lado, Zoro va a ser Makenju, que Makenju pues, no tiene apellidos como Cher, parece ser. Este tío va de este rollo. Emily Ruth va a ser de Nami, que está habiendo un poquito de polémica en internet por esto, porque parece ser que a la gente de internet le está pareciendo mal que Nami no tenga unas tetas de anime. Ya. Eso es horroroso. Claro, la gente que solo está viendo anime, ahora de repente han visto a una persona de verdad y han dicho, ¡ah, que las tetas son así! Bueno, más. Tenemos a... ¿cómo se llama este tío? Romero Gibson, que va a hacer de Usopp, y Taz Skylar, que va a hacer de Sanji. El papel más guay del que está confirmado va a ser el de M. Rajoy, que va a hacer del One Piece. Porque nadie sabe lo que es, pero es bastante obvio. Así que... Efectivamente. Así que es un papel perfecto para él. Eso es. Los piratas... sigue, por favor. Vale, más noticias. Mark Wahlberg, voy a decir. Mark Zuckerberg contra Meta. No sé si habéis visto esto, lo de que Mark Zuckerberg quiere cambiar el nombre de Facebook a Meta. Para igual intentar un poco y limpiar la imagen de Facebook, que no está muy allá. Y se ha encontrado con un problema, que es que había una empresa en Arizona, una empresa de ordenadores, que ya tenía registrado el nombre Meta de antes. Entonces... Efectivamente, la empresa Meta PC en agosto empezó todos los papeleos para hacer el cambio de nombre a Meta y han dicho que por menos de 20 millones de dólares no cambian el nombre. Y ha llegado Mark Zuckerberg y ha dicho, ¿20 millones? ¿De qué? ¡Ah, de dólares! Toma 40 y nos vamos a comer. Como hombre. Estos. No pasa nada, ningún claro problema. Yo lo hubiera holdeado un poquito, ¿eh? Aguantitos ahí diciendo... Aguantas ahí y tal... Claro, para que suba un poco. Sí. Me gusta pensar que esto se va a convertir en una carrera legal por llegar a la meta. Perdón por este chiste. Anillo. Seguimos. Anillo de compromiso de Pikachu. ¿Habéis visto esto? Ojo. Esta maravilla. Una marca de joyería ha sacado un anillo de compromiso que vale 8.600 lereles de Pikachu. Son 18 quilates de anillo, engarce de platino, que esto me gusta muchísimo, y un diamantaco. ¿Qué te viene? ¿Está guay? Sí.
¿Es un poco lamentable? También. A ver, está en el mismo punto. Siguiendo con las tradiciones de Japón, el anillo te viene una Master Ball para que la mujer no te pueda decir que no. Porque no hay nadie que se escape. Este es denso, ¿eh? Sí, este tiene pozo. Este chiste es un poco complicado. También te digo, este anillo mola, lo que pasa es que entras con el riesgo de darle el anillo a tu querida y que te diga, ay, qué guay, venga, me caso contigo, vale, pero ahora el anillo de verdad. Y tu matrimonio empieza en la mierda desde el minuto uno. Yo creo que el anillo está guapísimo, ¿eh? O sea, creo que el anillo está guapísimo y además, si te lo acompañan con los votos, o sea, te coge y te dice, llegaré a ser el mejor que habrá jamás, mi causa es ser tu marido, tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier nación y al fin podré desentrañar el poder que hay en el matrimonio. ¡El mejor matrimonio del mundo! Vamos, hay una cosa preciosa, nene. Tío. Preciosa. A mí me gusta este anillo, tío, porque es una forma muy digna de decir a tu mujer que vas a llegar virgen. A... que verdad, la sí. Primera vez que vamos a follar va a ser contigo. Nah, está clarísimo. En verdad, sí. Qué duro. Es que no iba a decir perdón. Es que vosotros no lo estáis viendo, pero mira qué bonito es Pablo Alarán, que se lo apunta en cursiva. ¿Cómo? Ah, sí. Qué bonito eres. Bueno, más noticias. Star Wars Galactic Star Cruiser. ¿Has visto esto? Es el hotel de Star Wars. Abrió el 28 de octubre, abrió reservas y ha completado ya 3 meses de puñetero hotel. Sí. Se abre el 22 de marzo, perdón, y tiene 3 meses por delante a 4.800 euros la noche. 4.800 euros la habitación. ¿Eh? Sí. Me cago en la leche. Sí. Por ese precio me voy a Talavera 2 semanas, a una feria medieval, y hago un poquito de gente vestida, igual, gente con roles, y malo será que no hay un poquito de soft combat. Y me pueda pegar con unas espadas de goma espuma con otra gente del pueblo. Sí, sacarle a los frikis con soft combat mola un poco. Claro que mola. A ver, el rollo es que proponen como una experiencia de fin de semana en la que es una experiencia interactiva tipo juego de rol, ¿vale? Ambientada en la época de la Primera Orden y puedes elegir ser de los buenos o de los malos. Desde la Comic-Con nos parece un detector de imbéciles genial porque quien pague 4.800 euros para sentirse como un nazi, red flag. Purita red flag, nenes. O sea... De esta noticia, lo último que no queremos destacar es que nos parece un poco mal en la Comedy Con que el pavo que aparece en el anuncio se parece sospechosamente a Jorge Cremades. Se parece muchísimo. O sea, de hecho, el anuncio parece un sketch de Jorge Cremades. Bueno, vamos a lo importante de la semana. Vin Diesel. Vin Diesel y Dwayne Johnson. Vin Diesel ha hecho una carta abierta a Dwayne Johnson pidiéndole que vuelva para interpretar su rol de Hobbs en Fast and Furious 10. ¿Vale? Nos ponemos serios. Vamos a leer vamos a leer la carta entera. Sí, leemos la carta completa. Una cosa muy emotiva. Tiene tela. Mi pequeño hermano Dwayne, ha llegado el momento. El mundo espera de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne. No hay día festivo que no pase y te envíen buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado te espera. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo, a Paul Walker. A Pablo. Vin Diesel, a Paul Walker... Le llama Pablo. Es una cosa preciosa. Yo te voy a empezar a llamar Paul Walker, Pablo, creo. Me parece bien. Mientras no me digas que frene, espera, me vale. Continúo yo con la carta. Juré que íbamos a alcanzar y manifestar la mejor película de Rápidos. Que te lo traducen como Rápido. La mejor película de Fast. Esta décima. Lo digo por amor. Debes aparecer. No dejes esta franquicia. Tienes un papel muy importante. Solo tú puedes ser Hobbs. Nadie que no seas tú puede interpretarlo. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino. A ver, Vin Diesel, igual te has flipado un poco. Frases como el legado y el destino o tirar de promesas a familiares muertos, que eso no vale. O sea, eso está a un nivel de flipadura de jugador de rol o de Vin Diesel. Solo puede Vin Diesel. O Nicolas Cage. Es que es rolero, Vin Diesel, cuidado. ¿Vin Diesel es rolero? Sí, interpretaba a Melkor, cazador de brujas, Cuidado, mucho cuidado ahí. A ver, en la Comedy Con no hemos comentado este rifirrafe entre Dwayne Johnson y Vin Diesel antes, porque no nos gusta pensar que nuestros padres están divorciados, ¿vale? Pero ahora que han hecho un aproximamiento y han tirado puentes, lo vemos con esperanza y de hecho hemos pensado un nombre para nuestro nuevo hermanito, que sea Fast and Furious 10. ¡Achúchale a tope, mi niño! ¡Bum! ¡Ayúchale! ¡Ayúchale ahí, como puedas! Vale, más noticias. ¿Os acordáis de Gary Kasparov? Es campeón del mundo de ajedrez. Vale, pues ha dicho que le pega muchísimo al Hearthstone, que llega a Diamante 5 fácil, el flipao. Ha dicho que llego easy
el hijo puta, y nadie, que le gusta muchísimo el juego, que le gustaría jugar más, pero que no puede porque aparte del Hearthstone, pues la madre Rusia lo requiere. Le tiene una serie de cosas. La madre Rusia te pide tiempo. Sí, al parecer juega mucho Pícaro y Paladín, y seguramente cuando gane te diga, jaque mate. Así con un asco de... Uy, de verdad. Y te lo escribo al chat. Me gustaría que se lo dijeras él solo a su móvil. Queda ya gracioso. O sea, yo me lo imagino así, ¿sabes? También en la entrevista ha dicho que no le importa una mierda las movidas que está teniendo Blizzard dentro de la empresa, porque él, como ruso, sabe separar el artista de la obra. Así que dice que va a seguir jugando al juego, que le gusta un montón. Su nick dentro del juego es A. Kasparov47, que queda bastante bien. Y ya Anna Taylor-Joy ya ha confirmado que está en ciernes de hacer una serie basada en esto que se llama Gambito de Artas. Muy buena serie. Será muy buena serie. Seguramente. Yo la vería, ¿eh? Siguiente noticia. Square Enix ha anunciado el retraso de Endwalker, la expansión del Final Fantasy XIV, ¿vale? Ha entristecido a los fans, a la comunidad, y sobre todo ha entristecido a Naoki Yoshida, que es el productor y director, que ahí le tenéis llorando a lágrima viva el pobre, se ha disculpado así. Es el de la sudadera, no el de la armadura, ¿vale? Por si acaso. También te digo, es un poco fair, sí, es un poquito fair. Ya de resaca estoy un poco así. Es un poquito fair. Igual le faltan anillos, ¿eh? Porque hay que ser flipado para llevar tanto anillo y quedar bien, quedar más de flipado que el de la armadura, ¿eh? O sea, ¿qué te crees? ¿Son su fan aquí, payaso? O sea, ¿cómo va esto? ¿Sabes? Bueno, la movida de todo esto es que ha salido a disculparse a moco tendido, con las lágrimas como puños, por 2 semanas de retraso. Por 2 semanas. Que el resto de la comunidad online del juego ha dicho como... Bueno, vale. No. Podemos asumir 2 semanas. Ahora este tío salió llorando, el pobre chico. Desde la Comedy Con, tómate 2 semanas para ti. 2 semanas para tus cosas, te levantas tarde, lees el periódico, te tomas un café con leche. Chico, relájate, que está muy jodido. El Square Enix te está jodiendo la vida. ¿Cómo es? ¿Naoki? Naoki, no lo sé. Naoki, ten cuidado, mi niño. Naoki. Naoki, cuídate. Que es la cabeza, un buen japonés. Que la cabeza es lo primero, Naoki. Un japonés que se tortura si falla en su deber. Como un buen samurái. Vale, ¿qué más? El Wildlanders. El Wildlanders. El Wildlanders, ¿sabéis este juego? RPG, desarrollado en Galicia, el RPG gallego. Bueno, pues se ha retrasado también un tiempo. Lo cuento solo porque han dicho que se va a estrenar el 2 de febrero de 2022. El 2 del 2 de 2022. ¡Qué toc me da, coño! ¡Qué asco! ¡Ah! No quiero ni tocar el juego. Es un RPG del estudio español Gato Salvaje, que está en un término medio entre la Edad de Hierro y la Edad Media, y tiene viajes en el tiempo. A mí da igual, a mí lo que me importa es que va a salir, entre muchos idiomas, en gallego. Y me gusta pensar, he subido un par de niveliños. Y cosas así, ¿sabes? Me gusta pensar eso y que eso. Toda la aventura es el Camino de Santiago. Todo el rato. Camino las relaciones de viaje son grelos, movidas. Claro. Bueno, aunque el juego se va a retrasar, ya han confirmado la expansión para la Navidad del año que viene, que se va a llamar Wildlanders, las luces de Vigo. Es una raid en la que necesitarás a 8 compañeros para enfrentarte a Bel Caballero y al Dinoseto. Va a ser, son bosses finales muy guays. Son jodidos, ¿eh? Van a ser bosses finales muy guays. Son jodidos. Muy guays. ¿Cómo hemos sorteado, tío, los chistes de coca aquí, ¿eh? O sea, ni un chiste de coca en el RPG gallego. RPG wow, gallego y ni un chiste de pulpo ni uno de coca. Opción de vida, venga, vamos, sigue. Estamos increíbles. Vale, vamos al Forza 5, Pablo. Forza 5. ¿Qué ha pasado con Forza 5? Dilo Forza tú. 5, juego de coches, en un alarde de inclusividad. Ha dicho que en sus siguientes cinemáticas va a incluir lenguaje de signos. Para los coches. Va a incluir... Ah, no, eso lo tienes todo. Puedes elegir cualquier tipo de personaje. Sí, pero ahora lo nuevo es lenguaje de signos en la cinemática de coches. Sí, están barajando los gestos de darle puñito a la moto, de hacerle la peineta al de al lado, y el que más les está costando, que es el que saca la pipa para enseñarla... Es un parguela. Y están teniendo ahí una serie de problemas. A ver cómo lo hacen. A mí me gustaría que fuera más rollo para sordos flipaos. ¿Sabes? Esto está pensado para gente que es sorda, pero le gusta mucho que le describan el... ¿Sabes? Solo son gestos que dicen, ¡buah, nano, cómo chilla rueda! ¡Tú, tremendo drift, se está haciendo loco! ¡Fuah, nene! Y esa es la descripción que ellos piden. Eso es lo que les apetece. Vale, quedan 3, Pablo. Sí. Vamos rápido. Attack on Titans y Berska. ¿A quién no le apetece esta línea de ropa? Porque ¿a quién no le apetece tener la cara de Levi cerca de los huevos con esa cara golosona? Es que te deja un recadito el Levi. Sí, sí.
Está jugón, ¿eh? Es cierto que no es la primera línea de ropa que mezcla anime con chándal. Y nosotros nos preguntamos, ¿para cuándo el siguiente paso? ¿Para cuándo una buena americana para cerrar negocios multimillonarios en la oficina mientras expresas tu amor por Bobobo? ¿Sabes? Con un carote aquí de Bobo. Que no quedaría bien. Es cierto que no es el mercha más loco de Ataque a los Titanes porque hemos descubierto esto. Una rumba de Levi limpiando... Tiene grabadas 100 frases del tío. ¡Bravo, joder! Sí, o sea, tiene grabadas frases del actor original diciendo: ¡Madre mía, cómo tienes esto! ¡Vaya zorrera! Dice: ¡Abre que se iré! Sí. La rumba. A ver, ¿cómo me gustaría? Vale, los NFTs de Matrix. ¿Habéis visto esta movida? Para Matrix 4 han sacado 100.000 NFTs de la película a 50 lereles cada NFT. Para que primero te los compras, pero han dicho que la gente se los compre, y luego van a tener como una serie de juegos, una serie de cositas, que en lo primero a lo que te vas a enfrentar es a la decisión clásica de pastilla roja, pastilla azul. Sí, si eliges la pastilla roja, apoyas a la resistencia, si coges la pastilla azul, te quedas en Matrix. Apoyar a la resistencia está genial, pero le acabas de soltar 50 pavos a Warner, ¿sabes? O sea, que, ¿cómo te digo? Apoyando. La buena noticia de esto es que por fin encontramos una diferencia con la primera Matrix. O sea, ha caído durísimo. Bueno, porque no entiendo por qué le tienes este odio a Matrix. Es que de verdad es que no lo entiendo. El tráiler de la 4 no me dijo nada. A mí esto me gusta, a mí esto me mola. Pero te quiero decir que Warner se deje las perras y sea una cosa que mole. Y sea una cosa que esté guapa de verdad. O sea, que no sea de esto de que te manden unos juegos online sin mierda, no. Que sea como una gincana por la ciudad, que la líes por ahí y al final sea encontrándote con el guardián de las estrellas y que te digan, nene, que viví en Matrix. Y eso ya te llena. Me fliparía traer al Guardián de las Estrellas. El Guardián de las Estrellas se nos va a la entrevista. Vale, última noticia. Última noticia. La editorial Kodai ha sacado su nueva línea de manga llamada Cuando estás delante solo pienso en empotrarte. Chicos, ¿qué te parece? Es el clásico chiste de la traducción que hacemos los españoles, que nos suda los cojones lo que implique, ¿vale? Y lo que signifique. El nombre del manga es tremendamente largo y no lo voy a decir, pero que sepáis que está bastante bien que lo hayan traducido así, porque la traducción literal del traductor de Google... De japonés a castellano. De japonés a castellano es... Estoy frente a ti, comer carne es la casa de baños inocente de un niño. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido bastante peor. ¡Bravo! A mí lo que más gracia me hace de esto es que para llegar a esto lo que hicimos fue decir, vale, vimos el nombre entero en japonés y dijimos, vale, de aquí, ¿qué es empotrar? Claro. ¿Qué palabra es empotrar? Claro. Bueno, aunque la serie parezca que va a ser un biopic de Bertín Osborne, no lo es. Es la historia de una muchacha que se enamora de un compañero de trabajo. Y nosotros aquí desde la Comedy Con les lanzamos la idea de que lo conviertan en trilogía. Sí. Y lo conviertan en... Y que sean tres libros con los siguientes títulos. El primero, Cuando estás delante solo pienso en empotrarte. El segundo, Por haberte empotrado, de ti me he enamorado. Y el tercero, Gracias a que te empotré, madre mía, qué vejez. En la que vemos el arco final de los personajes muriendo juntos. Estaría muy bueno. Muy bonito. Sería precioso. Bueno, y hasta aquí la actualidad. Hasta aquí la actualidad, chicos. Cerramos. Se acabó la actualidad. Sí, aplaudís. Aplauso. Sí. ¡Bravo, joder! Hay gente que me ha dicho que esto de meterme con los Pokémon que es injustificado, que no estoy aportando nada, que si vas a hacer algo, que aporte. ¡Te voy a justificar a ti, tonto de los ¡A ti te voy a justificar! ¡Que me estoy metiendo con una tortuga con cañones! ¡Que no estoy siendo torero o tronista, coño! ¡Déjame en paz! De verdad, mira, trae la ruletita ya de los cojones, pero es que de verdad, menudos retrasados. A ver... Starmie. ¿Pero por qué? Bueno, todos conoceréis a Starmie, ¿eh? El Pokémon basado en una estrella de mar, el mejor animal de la historia. Quiere decir, la estrella de mar que solo ha sido representada por este Pokémon de mierda y por Patricio Estrella. Y me vais a decir que Patricio Estrella no parece un diputado de Ciudadanos. ¿Qué tiene que decir eso de Starmie? Mira, según las últimas Pokédex dicen que Starmie no es un Pokémon, que por su forma puede ser un alien. ¿Os creéis que la naturaleza no comete errores? O sea, que ¿habéis visto la cara de Lolito? Todos conocéis a Starmie pues porque era un Pokémon de Misty. Era. En pasado, porque la abandonó en un gimnasio para ser Bedel. Normal. Y encima te sustituyo por esto. Ya me jodería. Por su forma, se parece a una estrella ninja. Y eso me recuerda a Naruto. Y todo lo que recuerda a Naruto me cabrea. Así que tengo un puto jutsu para ti, ¿eh? Gilipollas.
Mira, al Starmie le doy un lolito sobre 5. O sea, es un puto pijo. Solo evoluciona con piedra agua, pero... ¿Pero se puede ser más burgués? Venga, lámele la bota a Mancio Ortega, ¿eh? Asqueroso, me cago en... Venga ahí, dale a la roletita. Dale, 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 venga, dale, dale. Milceri. ¿Ya nos estamos inventando mierdas, eh? ¿Quién es el gracioso? ¿Quién? ¿Quién es? Venga, dímelo. ¿Alguien me puede explicar por qué hay un Pokémon Lefa? Bueno, solo puede ser hembra, así que le llamaremos Pokémon Squirting. ¿Quién se ha reído? ¡Eh, chavales! ¡He encontrado los datos! ¡A por ellos! ¡Hijos de puta! Estoy seguro ahora en serio de que es el Pokémon Semen, porque evoluciona dependiendo de lo que le des de comer. Como tú cuando comes espárragos, que todo evoluciona en te la va a chupar, que llámese campeón. Esto me confirma que en la octava generación los diseñadores básicamente vivían de dormir poco, fumar porros y whisky. Porque solo... eres un aborto. La Pokédex nos dice que este Pokémon supuestamente es un helado. Spoiler, ¿no? Se forma a partir de partículas odoríferas en el aire, es decir, viene de olores fuertes. Entonces, no es el Pokémon Semen, es el Pokémon Smegma. A este Pokémon le doy 0 autobuses sobre 3. Quiero decir, me has hecho hacer chistes transfobos y de semen. O sea, te odio. ¡Basura! Cómo me gusta decir basura, ¿eh? Uf, que me llena así como el pecho. Venga, la última, el tercero, venga. Venga, vamos. Silicon. Pues, Silicon de la tercera generación es un capullo. A ver, ¿dónde están los guionistas? ¿Dónde están? ¡Que vengan los guionistas! ¿Qué queréis que os diga de un capullo? Pues que no se mueve, que no se mueve como Girauta cuando no hay que hacer el ridículo. ¡Dos chistes de Ciudadanos! ¡Dos! ¡Y uno transfóbico! ¡Que estamos en 2016! Tiene su contraparte, tiene como un gemelo que es Cascún, que dependiendo de lo que es, evoluciona una cosa u otra. Como Hugo y Bart de los Simpsons, pero en bichos... En bichos bola. Bueno, y encima haciendo referencias a los Simpsons, ¿eh? ¡Originales! ¡Sois gilipollas! Este bicho evoluciona a Beautyfly. ¿Sabes? Que es como el Butterfree de Ash, pero con un par de filtros. Ya podrías haber abandonado tú la puta serie. ¡Coño! ¡Vosotros sí que vais a abandonar! ¡Sí, sí! ¡Vosotros también vais a abandonar! ¡Pero la puta vida! ¡Jesucristo y los dos ladrones que estaban en la cruz con él! ¡Me cago en la hostia! ¿Les has amenazado? Además les ha puesto la pistola gangsta así de lado. ¿Qué pasa, Bencio? ¿Cómo bueno, estás? Toma, que te doy. ¿Qué pasa, chavales? Se me oye el micro, ¿no? Está encendido. Sí, sí, vale. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿no? Bien, bien. ¿Qué tal el público? ¿Guay? Sí, tremendo, bien. Tremendo preso, ¿eh? Hemos hecho hoy, tío, los sonidos de motosierra. ¿Bien? ¿Os sí. ha gustado el sonido de motosierra? Sí. A la gente que viene a ver Ferraya, eso es lo que os ha molado, ¿no? De hecho, hostia... A lo mío, venía aquí a ver motosierra, aquí saben. Vale, bueno, yo soy Vencio Criado, y hoy, tío, primero dos cosas, tengo que hacer como el recuento. Ah, vale. ¿Vale? En plan, porque, joder, yo me encargo de hablar con los testis, tienes, ¿no? Un montón de cosas, sí. Yo tengo un montón de cosas. Besito. Entonces, saludos a toda la gente que nos está contestando en YouTube, que se esfuerza por ponernos. Sí, que antes era la forma, tío, de hacer la C, o sea, de con C de copyright, que está muy guapo. Sí, y hay gente que me ha dejando como emojis, tío, con las manos. ¿Sabes? Ojo. Ojo, que van por delante mío, van bastante más rápido. Y entonces, saludos a Miriam, Manu González, Jorge Bermejo, Raúl Fernández, Juan de Jar, un amigo en línea, y de pa, Guillermo Mejías, un máquina, Gun. Filma Benko, David Turbio y Albita García, que es una chica muy graciosa, que me dijo una cosa, que es que yo, nosotros, bueno, esto me lo dio Benny, que era el sonido del patito de goma. A ver. Que es este. Sí. Que me dijo, me escribió, tío, que alguien quite este sonido a Evencio, porque lo ponemos en la tele del salón y los perros se vuelven locos. Entonces, claro, pero no se me sí, sí, están a tope, los tíos son súper bajos, pero claro, a mí pensar que yo cada vez... ¿Qué hago esto? Joder, tranquilo. Hay un perro loco, ¿no? Un perro otaku. ¿Por qué no hace otaku? Yo sé que había una expectativa enorme de que yo volviera aquí a sentarme solo con vosotros tres. Sí, la gente para la, que los hiciera testis, Oliver. Los testis todo, te están pidiendo Oliver. Los capítulos de Oliver. Oliver es la serie que yo hago... que se puede ver en el capítulo 202 sobre Oliver con 50 años en el Alcobendas, ¿vale? Oliver ya retirado, siendo un viejo verde y jodido y un alcohólico, se ha retirado tal. Ahora, yo hice una cosa que es, cuando llegue a 100 likes en un comentario de YouTube, lo continúo. ¿Y cómo va? No. Hostia, perdona. Primero el Merchan. Sí, mira, primero el Merchan. Ese es Oliver. Sí, sí, ese es Oliver. No, primero el Merchan, es verdad. El concurso. Sigue abierto el concurso. Siguen inscripciones a decir bravo, bravo, joder. Ah, vale. Un audio el concurso a la Comic Con y te puedo tocar una camiseta. Ahora vamos a añadir la camiseta de Oliver, que es Oliver bebiendo.
Ojo, muy buena. Y buena materia, no hace bolicas. Me mandáis un audio a Gmail, a comedyconshow@gmail.com, con vuestro audio de bravo, bravo, joder. Y si el que más mola, os regalamos una camiseta. Está guapísimo. Vale, bueno, Oliver, entonces, ¿cómo va con 16 likes? Pedís 100, ¿eh? Hay 1.500 visitas. Es una mierda, ¿Qué? ¿Cómo se ríen los hijos de puta? 16 putos likes de mierda, ¿sabes? Puedes seguir. Pero ahora, sí que he empezado un poco, porque yo voy a dar trabajo, porque hacer un capítulo de Oliver me cuesta una semana y media. A ver, los hijos de puta. Lo chiste regular. Ahora, la desgracia de que un amigo se sienta desgraciado. Que la peña no me mola en YouTube. Pero bueno, sí que es verdad que he hecho la primera foto de Oliver, que es Oliver con la camiseta de Alcobendas. ¡Uy, el teaser! Buenísimo. Este es Oliver jugando en Alcobendas Liga Social. Todavía que no sé muy bien cuál va a ser su equipo, porque tengo que buscar la Liga Social de Alcobendas. Pero yo la camiseta roja del equipo rubio de Alcobendas. Hay un cambio de personaje, tiene mirada de decisión. Me diles que el patrocinio sea de Ferrari y Movidas. Es un patrocinador. A mí estoy todavía como construyendo el personaje, porque acordaos que Oliver de Monte tenía dos jugadores en su equipo, que eran Mario, que era su colega Facha, y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que como ahora que está retirado, pues juega al furbito con los colegas en Alcobendas. Le echaba un furby, lo que le manda, con la camiseta de... Me va a hacer porque todos los jugadores van a ser Fachas menos Pablo Iglesias. Bueno, sigue. Bueno, que se acabó la mierda. Vale, vosotros sabéis que yo me casé en julio. Evencio Criado, el casado. Yo me casé en julio, casado. ¿Vale? Evencio Criado, que te vamos a reducir al marido. Sí, que sí, sea al la marido. Figura del marido. Está bien, pues el marido. Y bueno, tú sabes que cuando te casas, pasan cosas. O sea, te vas de luna de miel. Ah, vale. Y pasan cosas que te hacen más adulto. ¿Qué cosas? ¿Sabes? Pues claro, pues, ¿entendéis, no? O sea, que pasan, pues joder, pues de repente intimas con tu mujer. Y espero que hayas intimado con ella antes de la boda. Sois uno. Sí, pero ya más, ¿no? Porque ya estás casado, entonces como ya es más estable. Has pasado de nivel, ¿no? Vamos, hemos tenido un droide. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Uy, pero si es buenísimo. Pero si tiene estos circuitos. Es majísimo. Es majísimo. Está muy bien tener un droide, mucho mejor que un perro. Y muchísimo mejor que un hijo, ¿no? Te vas a cantear. Y fíjate, man, nosotros hemos puesto uno que es de dos cojones. Mira qué majo ahí, viendo su primera película de Star Wars. Qué bonito. De dos cojones de Evencio, se llama. Ah, vale, claro, eso hay que averiguarlo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad. Ya está mayor, porque han pasado 3 meses, que son vida de droide. Pero, ¿sí? ¿Le llamas Junior? Me gustaría muchísimo que Junior. Le llamo C2Co. Oye, así como Zaragozano. Claro, ¿qué pasa, C2Co? Bueno, ¿y qué tal la vida con el droide? Pues, a ver, ha estado bien, la verdad, ya se ha hecho como más mayor. Entonces, bueno, yo como... Iba a preguntar por el parto, pero paso. Tenía una foto del parto, pero era demasiado. Era fuera de... Pero bueno, tengo como unos, no sé, de recortes de cómo va a ser su vida, ¿no? Por ejemplo, tengo sus primeras palabras. Mira qué majo. Que está diciendo mamá huevo. Que son cosas que uno aprende en casa, ¿no? Claro, que claro, es claro, que claro, mucha claro. cosa que dice Alicia, claro, que es venezolana. Y tengo también sus segundas palabras. Mira. Que ha dicho Pablo Larán, hijo de puta. Que también son cosas que dice que oye en casa. No se han oído. Claro. No se han oído. El chiquillo lo que ve en su casa. Claro, si es también que... tengo un vídeo de sus primeras. O sea, de sus primeros pasos. Mírale qué majo. Mírale ahí. Ay, pero bajísimo. Qué cuco es. Mira, me lo como, ¿eh? Mira cómo anda, ¿eh? ¡Put! ¡Ay! Y también tengo un vídeo de su primera caída. Mírale. Ahí está el cabrón que se mueve. No se levanta, ¿eh? Tú, y tú lo estabas grabando, no le estabas ayudando, ¿eh? Es un padre estupendo, ¿eh? Ahí está hablando y está diciendo, papá, te odio. Y, joder, pero es majísimo, la verdad, porque se mueve por toda la casa. No, claro. O sea, el man, se ha puesto... hizo una cosa que a mí me pareció que era muy mono... Que es que empezó a ligar con otros electrodomésticos. Mira, aquí está ligando con la rumba, mírale. Mira cómo la cosa de la rumba, ¿verdad? Anda, liga como... La rumba se esconde. Liga como el padre. Fíjate. Empujones. Y aquí está ligando con la Play 5. Mírale qué majo ahí. Como, se le va. Por encima. Yo creo que está muy por encima. Te sobra piba hace dos, cojones. Sí, sobra piba. Déjala al chaval que haga lo que quiera, que está experimentando, por Dios. Es un poquito Romeo y Julieta, ahí como desde abajo, ¿sabes? Mírale qué majo, tío. Es súper simpático. Y es muy majo. Lo único es que también una cosa que pasa con los droides es que con todo el mundo que son simpáticos siempre, ¿no? En plan, como que tiene una personalidad apacible. Pero es verdad, es mentira. Tiene una adolescencia malísima.
Ah, no, perdona, tuvo otra novia. El droide, sí. Esther Espósito. Alguien dirá que esto es Photoshop, pero no lo es. Que me hace mucha gracia pensar que Esther Espósito se enrollaría con mi droide. Suficiente. No conmigo, pero con el droide sí. Claro. Pero bueno, lo que decía, los droides a veces tienen como adolescencia que pueden ser complicadas. Que esto hay que tener cuidado, ¿no? Igual que los gatos se te tiran sobre el árbol de Navidad. Sí, claro. O sea, es más, los perretes a lo mejor te mean ahí la alfombra. Te la ha liado, vale, ¿eh? Sí, los droides pueden tener una época muy de hermano mayor. ¿Sabes? En plan, mira ahí. Tú, pero está chunguísimo. Venía aquí. Le has saltado un cuchillo al chiquillo. Me he cortado la mano haciéndolo. ¿Y qué te pedía aquí? ¿Más megas o litio, algo de eso? Litio. Para la batería. ¿Qué come? Tío, se alimenta de criptomonedas. Consume pilas a punta para el cabrón. Está siempre enchufado. Y el tío es que tuvo una época muy mala, hermano mayor, de pegarle a las paredes, ¿sabes? De decir que no quiero pegarte, pero es que tú me obligas, ¿sabes? Man, como todo... le pego a la pared para que vean lo fuerte que podría pegarte. Sí. Es un cepo de estos de que se les ponen para que le dejen hambre. No tanto, para que esté un poco controladico. Somos típicos padres consentidores. Ver, o sea, nada que te sale un niño así. Método Montessori y eso, ¿no? Sí, y, pero bueno, al final, le encauzamos, su madre se puso el encauzo. Bien, joder. Y pues, muy bien, la verdad, porque se ha sacado. O sea, nosotros lo que queríamos era que estudiara, ¿no? ¿Tú qué quieres de tu chiquillo? Pues que estudie. Claro, tengo futuro. Es verdad que apuntar a la universidad fue difícil, porque claro, nosotros queríamos llevarla a la autónoma, y la autónoma no para decirnos, por favor, dejad de llamar. Pero conseguimos una universidad en la que cuajó, la Rey Juan Carlos. Buena, entra, claro. Y ahora es profesor de educación física. Le han dado a un droide. ¿Le han dejado? Le han dado la INEF. Pues sí, tú no, fliparías, hombre, lo que hace el dinero, no ¿eh? No sé por qué tu droide puede aparecer en Oliver. De una manera u otra, ¿sabes? No creo. Pero bueno, pues, ¿no? Ahora, y tengo un vídeo como más personal. O sea, es que vosotros decís, joder, man, estos vídeos no están guapos, ¿no? La infancia de este chaval, sí, de dos cojones. Uh-huh. Tengo uno ya para cerrar, como el más emotivo, que para mí es muy importante, que es este. Que es, que es el droide haciendo su primera paja, mírale. Esto como padre, a ti este vídeo, tío, mira, viendo porno de C2, de R2D2, tío, y de C3PO. Claro, yo entré, se la vi pajeando y no me fui, dije, me voy a quedar un rato. Y se la pela con imagen estática, lo interview, qué raro. Sí. Qué droide más raro. Con los droides. También es verdad que buscar porno de C3PO me parecía too much para mis cookies. mi Google no estaba preparado para eso. Bueno, y esto ha sido todo, tío. Bueno, estamos muy contentos. Ay, qué bonito. Bueno, joder, muy bonito. Sí. Chicos, un aplauso para la familia feliz en general, claro, ¿no? Padre, o sea, primerizo. Hace dos cojones, Evencio también. Evencio criado. Ojalá le vaya muy bien a tu chiquillo, ¿eh? Joder, ojalá, tío. Pues sí. Tiene futuro. Sí. Bueno, nada, hemos hecho un cortecito porque era imposible meternos y que fuera dinámico. Chicos, Ferrallas y Movidas, por favor, un aplauso, vamos ahí. Aplaudid más. Bravo. Más todavía. Los bravo, Ferrallas, joder, y las Movidas, ¿eh? Cuidado. Ha venido gente aquí que no lo habéis visto en vuestra puta vida, ¿eh? Sí. ¿Cómo se nota cuando viene gente famosa, eh? ¿Qué tal, nenes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. No. Yo te lo aguanto. Vale. Muy bien. Un poco borracho ya. Sí. Bien. Te dio un poco borracho. Esto os iba a decir, sois tres, cuento cuatro cervezas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que ha pasado es que yo me he pedido una cerveza. Explícalo tú, Frank, que dices muy bien las R's ahora. Concéntrate en las palabras con más R's. Yo me he pedido una cerveza. Muy bien. Y se me ha olvidado. ¿La cerveza? Y me he pedido otra. Ah, vale, bueno. Entonces ahora mismo tengo que estar gestionando dos. Yo soy la minoría. Yo se la estoy sujetando a él. La leyenda de. Bueno, Fran, Carlos y Sergio. ¿Cuál es mi cámara? Todas. Tú, tírale. Grítale a la que quieras. ¿Qué móvil en mi cámara? Hijos de puta. Fran, que te mato, ¿eh? A ver, no pasa nada. Hacer no, Fran, no te pongas así porque nosotros también hemos salido del suelo. Hemos salido como las plantas estas que nacen en el concreto. Hemos salido del suelo, pero teníamos reflejos desde el principio. Si está entre dos ladrillos. O sea, que se esté metiendo con nosotros unos locos que hacen cosas en un taller, ¿sabes? Espera, antes de nada, Fran, para que te sientas cómodo, te hemos traído comidita. ¡Oh! Porque igual en cámara no puedes salir sin un poco de comidita. Ay, muchas gracias. Nada como poner la bolsa, está cerca del micro y hacer así. Ya, ¿verdad? Gordo. Vosotros podéis coger si queréis también. No, pero esto para mí, buah. ¿Es pan de pipas del Carrefour?
Puede ser y efectivamente lo es, Carlos. Y lo es. Al olor me ha parecido. Al olor, no. Eso es premio, ¿eh? No, bueno, vamos a ver. La bolsa hace un minuto. Vamos a encaminar esto, a ver. Ferrallas y movidas, canal de YouTube sobre... tenéis un taller y hacéis movidas. Claro, sobre ferrallas y movidas. Y sobre ferrallas y movidas, en verdad, mira, es muy descriptivo. Voy a empezar yo. Hay mucha gente que dice... ¡Páralo, páralo! No, no, escucha un momento, quiero hacer unas declaraciones. Por a favor, cámara, Carlos. Que es esa, que es la más cutre. Hay mucha gente que dice... Gracias, gracias, Evencio, gracias. Se le ve desde aquí, si me quito un poquito, ¿se te ve? Sí. Vale. Gracias. Todavía no he hecho chiste. Bueno, Carlos, por favor. Perdona, sí, voy a hacer unas declaraciones. Hay mucha gente en YouTube, en internet. Sí, hay mucha gente en internet. Unos desagradecidos. Todos. Todos. Y que van y preguntan, ¿pero quién es Ferrallas y quién es Movidas? Claro, y a mí esta es la pregunta que más me ofende de todas, porque... O sea, somos tres. Espera, dilo al micrófono. Porque somos tres. Bueno, Sergio, pues tú eres la I, no pasa nada, ya está. Es la I que impacta todo. Y... Claro, es sin la I no son nada, sin la I no son nada. Es verdad que son Ferrallas, Movidas. Larga masa, soy larga masa. Claro. Hasta que no vino Sergio no éramos nadie. Es verdad, eso es cierto, ¿eh? Pero también es verdad que Ferrallas y Movidas no alude a quién, claro, no, no, sino claro, al qué. Es crucial. Pero, no me quiero poner metafísico. Pero bueno, pero bueno. Pero, sí, sí, pero es así. Me gusta hace poco habéis definido el proyecto como la ingeniería al servicio de la mierda. Me ha gustado mucho este concepto. Bueno, me ha gustado mucho. Sí, no, tal cual. No lo hemos pensado tampoco, o sea, eso es lo que nos... Sí, no, pero al final es lo que... Es decir, a alguien que esté atento lo ve. Quiero decir, ¿a poco que...? Cualquier seguidor del programa lo nota, ¿no? No. Sí. Alguien que por lo que sea... Sí. Bueno, a ver, solemos empezar... Aquí queremos sacar el perfil friki de los invitados. Ah, claro. Dame micro. Aquí queremos sacar el perfil friki de los invitados y solemos empezar con una pregunta que es recomendándonos un cómic, un videojuego y una peli. ¿Vale? Ajá. Pero uno cada uno. Sí, uno cada uno. Elige tú. Quiero un videojuego de Fran, quiero peli de Sergio y cómic de Carlos. Porque Carlos tiene una pinta de que no ha salido un cómic en su vida. Yo, no, pero te puedo decir que yo de chiquito... Dame cómic, venga. De chiquito, un TVO. De chiquito yo leía los cómics del Goku, que eran al revés. ¿Del Goku? Del otro... Los me encanta, es que somos especialmente Goku, fan de la gente que a Dragon Ball le dice el Goku. Pues yo claro, soy esa persona. No, bien, y bien. Y mi madre me los compraba y yo me acuerdo que le decía, pero mamá, vamos a ver, pero ¿por qué se lee esto del revés? Que somos árabes. Pues no, somos japoneses. Claro. Al final, RTL. Mamá, deja de jugar con las páginas. Te dejamos recomendar otra cosa. No. Algún taladro o alguna cosa. Bueno... No, ¿Broca favorita? Unos links de afiliado de Amazon, ¿para qué? Vale. Oye, el tío... Están en la descripción, chicos. Bájalo. Bueno, vale, Sergio, tener... venga, peli. Película. Bueno, pues, por ejemplo, Interestelar, que la tengo aquí tatuada. Ya te hemos visto. Así que es mi película favorita. Espera, a mí me gustó mucho Interestelar, pero no tanto como para tatuármelo. ¿Qué es el tatuaje? A mí sí. Enseñalo a la cámara. Es la nave de Interestelar, el Endurance. ¿El engranaje? ¿Es la nave? Sí, no es un engranaje, es una nave. Tío. Es la silueta de una nave a contraluz. Bueno, ya, pero si yo pongo otra nave igual al lado y las encajo y giran... No. Pero que no te metas con el engranaje de este chico. O sea, con el engranaje, con el tatuaje. No, yo tengo... Quiero saber qué es la nave. No, está bien, está bien. Claro, ¿cómo? Y aquí pone el Morse, stay. Ah, vale. El es muy, vale, muy vale, característico. Vale. ¿Puedo, Sergio, un momento tapar esto? Espera, necesito quizá otra mano. Si yo tapo esto así, ¿se puede alumbrar un pene echando ahí goticas? Vale, esto tenía que pasar. Claro. Chistes de pollas, ferrallas y movidas, tenía que ocurrir. Creo que ellos el primer chiste de pollas y me jode. Lo habías dicho, tío. Como cómico me jode. Pensando desde que me conoces. Te juro que me ha venido ahora. Y le acabas de joder el brazo. Bueno, claro. Solo puedo ver eso ahora. Bienvenido al resto de tu vida. Interestelar. Peli muy guay. ¿Qué te da? ¿Qué te transmite? ¿La película? Sí, o sea... No sé, me mola, me hace sentir, me despierta, me hace, y... Me hace sentir. Me hace sentir. Es canción. ¿Eres Ale Subago? Hay que decir que Sergio es un hombre del Renacimiento, que pinta, hace música, verdad, hace vídeo, escribe, inquieto. O sea, haces un montón de cosas. Te voy a decir una cosa, Sergio. Pablo y yo, cuando hemos leído tu web para hacer una entrevista, nos hemos reído, ¿eh?
Ahora te lo... espero, no espero. Ahora te lo dice en plan formal, pero cuando lo estaba viendo, dice, pero este tío, qué flipado. Pero he flipado. Sí, sí, sí. Es que estaba buscando curro cuando hice la web. Es entonces, cierto que presentarte con una frase de, o sea, con una frase de Gandhi, igual es un poco de... Pero en realidad es muchas es verdad, cosas es verdad, muy es guay. A Gandhi le encantará Interstellar, eso seguro. Eso seguro, así que por ese lado, tranquilo. Vale, y Fran, videojuego. Venga, Fran, juego. Tengo dos videojuegos. Dispara. Venga. Dos. Uno. Perdón, ¿recomendación o que te molen mucho? Recomendación, ¿vale? Y que me molan mucho. Venga, va. Fenomenal. Porque a mí lo que me gusta es lo que le gusta a todo el mundo, creo yo. Porque soy así. Eres muy las mujeres. Soy así. Fran, voy a aprovechar. No, en verdad no, pero Fran, hay uno. Es decir, os he bajado sonidos, como habéis visto, de talados y tal. Para ti he bajado uno especial que viene al caso, que es este. Mira, justo el otro día estábamos hablando de esto. Justo el otro día, el último vídeo que hemos grabado, yo propuse poner un eructo en cámara y Carlos dijo, aquí está la línea roja. O sea, me parece ya, bien, Carlos. No, pero Carlos, es que podemos, me parece bien. Podemos hacer chistes de pollas, ser faltones, todo lo que queráis, pero ya. O sea, no era un eructo, era eructar a cámara con contacto visual. O sea, es que ya me parece muy grave. O sea, claro, no somos ese canal. Ah, no, mira, Carlos, te entiendo perfectamente. A mí esta mañana de Bencio me ha escrito para decirme que quería mejores chistes, que quería más calidad en los chistes. Y lo primero que me ha dicho cuando he entrado aquí ha sido, mira, he sampleado un pedo. Así que te entiendo a la perfección. Buen trabajo, estamos en la misma onda. Ay, bueno. Bueno. Estaba jugueteando con él. Los videojuegos, ¿no? Venga, sí. Dos. Uno que ha sido el videojuego de mi vida, que es el Patrician 3. Uf. Un videojuego en el que eres un mercader de la Liga Hanseática, para que mejor, no lo sepa, la mejor liga, mar Báltico. La mejor liga. Es que en el norte de Europa no se hacen negocios como se hacían antes. Es que eso es verdad. Sí. Es que no, díselo tú. No, no díselo es que tú. Está triguapo, tío, porque puede... bueno... Es que no sabría decirte cuánto. ¿Pero quién horas. Eres? Todo esto, no, esta gente no lo sabía, pero es... Pero que es un juego de estrategia. Es un juego que tú... estrategia. Tú eres un mercader que tiene un barco, que compra cosas baratas en un sitio y la vendes cara en otro. Y, bueno, y luego se complica un montón porque puede ser... ¿Qué? Has dicho algo gravísimo, ¿no? Y al final, pues eso, que puede ser gobernador, puede ser pirata... Es la hostia. Es decir, vale. Patricia entre... No funciona en casi ningún ordenador a día de hoy. Pero quien consiga instalárselo y jugar, el mejor mes de su vida. ¿Es el ordenador que tienes abajo para los chiquillos? Por favor, no, hablemos de eso luego. Segundo juego. Vale, segundo eso. Juego. Y ese es un juego que está jugando ahora y hoy he hablado todo de él. Como un junkie. Como el Satisfactory. Es un juego de todo el mundo, no, lo del coño, no sé qué, tal. No, yo sabía que no. No, es un juego de que te sueltan en un planeta y tienes que hacer fábrica, ¿sabes? Tienes que montar fábricas. Fábricas. Tú empiezas allí y pues extraes hierro, extraes caliza y luego cadena de suministro, no sé cuánto. En 4 días jugué 30 horas. ¿Puedo hacer un comentario? Me gusta que juegas a eso en la vida virtual y luego en el taller no muevas ni un puto dedo. Claro, pero es que así funciona los videojuegos. Hombre, claro, pero que es un videojuego que yo estoy sentado y a lo mejor en lo que se hace un constructor me hago una paja. ¿Sabes qué decir? Que al final claro, en el taller no lo puedo hacer. Es de estos juegos que te tienen todo el día pensando, todo el rato, diciendo, mía, qué ganas de llegar a casa, que tengo la fábrica ya lista. Tal cual, tío. Yo he estado en clase de spinning diciendo, ¿cómo optimizo esto para...? ¿Sabes? Es decir, lo mejor que podéis hacer en vuestra vida, instalado el Satisfactory... 30 euros, vale. Vale, 30 has estado euros. En clase de spinning pensando cómo quiero jugar a capitalismo. Efectivamente. Tal cual. Porque voy a spinning, chicos. Todo se puede. Si yo puedo, vosotros podéis. Eso nadie se lo cree, tío. Tú, Sergio, has hecho videojuegos. Hemos dicho, ¿has hecho tres videojuegos? Sí, he publicado tres. Ah, vale. Pero he hecho alguno más, lo que pasa es que todavía no lo he publicado. Pero podemos hablar de tu juego frustrado. Que, tengo que, varios. Que, no, no, pero es que esto es una historia que Sergio hace unos años, a lo mejor no sé cuánto tiempo no antes. No sé qué vas a decir. Sí, no, yo le quería dar voz. ¿Os acordáis, del Flappy Bird? Sí. Ah, sí. Cuéntalo. Sí. Yo lo hice antes. Yo le doy voz. Por ti, yo le doy voz. Es verdad. Gracias. Para una práctica de la universidad, hice esa puta mierda antes de que existiera y saqué una nota y tal. ¿Hiciste el Flappy Bird antes de que existiera? Era una mosca. Perdonad, ¿qué es el Flappy Bird?
Venga, coño. Hostia, Carlos, no me jodas, tío. Me sacas de la serpiente del Nokia y nah, estoy no mal, jodas, ¿eh? Pues está un poco. Nada, señor, quédese sentado ahí un rato que ahora vamos con usted. No se preocupe. Vale, hijo, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Vamos a los taladros. Claro. Te lo juro, pero sí. Pero no lo sacaste por ahí, no, no hubo no ninguna intentona. Me parecía una mierda. Y si lo pensáis, el Flappy Bird es una mierda. Entonces, chico, pero la gente se hace rico con mierdas. Es que. Que va. El pajarito este que le da. Tapeabas en cuando la batalla, tocas, sube. Cuando sueltas, baja. Y vas cruzando tubos y fue un éxito mundial. Sí, quisieron mundial. Meterle como un rollo Mario. Eso no lo he visto en mi vida, niño. Al final le vamos a dar un pico. Ganó Pablo, una pasta. Ganó una pasta, ¿tú el tío. Una pasta? No, yo no. El mío era una mosca que engordaba al comer mosquitos. Claro, es que la mosca no vende. Es que la mosca no vende. No representa la realidad. Y se me fue a la mierda, tío. O sea, no. O sea, qué buena nota, que era mi propósito. Yo no me imaginaba que alguien fuera a ganar dinero con eso. Es que el tío del Flappy Bird ganó tanto dinero que se agobió y lo quitó. Vale. A ver, última cosa antes de ir al canal, porque ya está. Es que estoy fuerísima, fuerísima. los juegos de Sergio están en tu web. Sí, sí, los sí. Los podéis bichear ahí. SGmonda.com. Ahí está. Tengo mis proyectillos y mierdas. Jugando. Aquí estamos hablando de ferrallas, ¿eh? Sus movidas son otra cosa. El canal. Hace el cuatro canal, años lo publicáis un vídeo que es el comienzo de Ferrallas y Movidas. Sí. En el segundo 20, que lo he visto hoy, parece Fran diciendo: yo he hecho muchas cosas en mi vida, he pintado Warhammers. Eso y era parece otra persona. Claro. Parece otra persona, ¿eh? Y es que, o sea, nos consta que ahora mismo. Pinta Warhammer. Claro, te has apuntado a clases de la diferencia Warhammer. Es que en ese vídeo parecía que se había duchado. esto lo desmiento yo. Mira, yo actúo mucho con Fran Marra y Fran Marra es una persona que tiene una higiene impresionante. Admirable. Perdón. Es que en Ferrallas y Movidas se le conoce como Fran Marea, pero en el mundo de la comedia de la noche no hay persona que no le conozca como Fran Marra. Estoy hasta la polla de esto ya. Lo voy a aplicar ya. Me lo puedes quitar, Fran Barra. Cuéntalo, Fran. Cuéntalo. Una vez. Mándale un saludo a nuestro programador, Fran. Esta es mi cámara. Esto luego en popo pincha esta cámara. Vale. Sergio, me cago en tu puta madre. Sergio es el tío que nos consigue todos los polos a nosotros. Él se equivocó una vez. La R está al lado de la E, ¿no? En el teclado. Pero se equivocó una vez que igual lo había puesto 46 veces. Claro. Y puso Fran, en vez de Barea, puso Barra. Y desde entonces, esta recua de hijos de puta se ha inventado un alter ego que no se parece mucho a mí, pero en algo se parece. En plan, que es un puter. En plan, Ábalos, ¿sabes? Ábalos. Como de. ¡Sí, Fran Barra es Ábalos! Y yo no soy así. Yo no soy así, pero es como Fran Barra y Cade, que por ejemplo, ahora es que esto no se ha visto en el show, pero. No sé qué de Fran Barra. Ay, qué pesado. Esto me pasa mucho. El móvil no te reconoce tampoco. Me ha quedado el reloj. Hay un detalle bastante loco, que es que Sergio, que es el programador, le hace carteles cuando va a presentar, a lo mejor buscáis Tequila Comedy, ¿vale? Y entonces sale los carteles cuando sale Fran Barra, le pone desnudo. También es verdad. A ver, Fran, rápidamente, haz promo de los shows que tienes con este elenco de despreciables. Comedia X, busca Comedia X, atrápalo y lo buscáis. Los martes. Y que claro, casualmente, de lo que estamos aquí, tres somos de Comedia X. Claro. Os vais un martes a ver Comedia X y el jueves os venís aquí. Ya que estáis en Atrápalo, ya total. Ya total. Os arruináis la semana. Claro. Efectivamente. Salvo. Claro, es que esto, ¿quién lo ve? Es que no sé quién ve esto. En plan, ¿qué público tenéis? ¿Qué target yo, tenéis? Sinceramente, yo vengo aquí sin haber visto nunca un programa vuestro. Solo he visto algunas estadísticas de, bueno. ¿Algún plano largo que habéis hecho? ¿Qué puto asqueroso que miras estadísticas y no que menos de un chiste por ahí tirado. Pero que he visto algunos Insta Stories y me han gustado. Ah, bueno. Pero lo que quiero decir es que me he metido algún vídeo de YouTube y habéis hecho un plano largo y he visto esto vacío, no como hoy. Y entonces... Eso está feo, Carlos. Eso está feo. Es verdad que está feo. Es que siento que en algún momento me van a dar cero. No, claro. Vale. Perdonad. A ver. Tengo que decir a mis... dos cámaras, que me lo estoy pasando muy bien hoy. Sin haber visto nunca esto, me está pareciendo una cosa muy guapa. Dale un aplauso a este chico, por favor. No lo he hecho por los aplausos. No, hombre. No lo hago por los no, aplausos. No, pero a ellos les viene bien. Les viene bien. Les viene bien porque hoy hay gente que aplauda, entonces se oye ruido en la sala. Qué lástima, tío. Mira, yo soy fan de Ferrallas y Movidas hasta que les he traído. O sea, yo he llegado a mi casa a la 1:30 de la mañana. Estaba mi novia despierta y hemos dicho, vamos a ponernos Ferrallas y Movidas. Mi novia ha venido hoy a veros
y solo recibo ataques. No, pero tanto Pablo, de mi equipo como Pablo, de los invitados. Pero esto, Pablo, esto es. Pero que esto yo es todo esto, pero Pablo. Nunca que no, conozcas pero a tus no ídolos. Que no se abra una brecha entre tú y yo. Si yo esto todo te lo digo desde el cariño, porque, mírame, porque os mírame, respeto. Mírame. Vale, perdona. Sí, que es que me he puesto. ¿Qué es esto? Es que esto es lo que me estáis trayendo. Es que no sé qué es eso. Esto es un contemplador de Dungeons vale. and Dragons. Bueno, vale. No. Es que no sé qué dices. Es una cosa mía. Bueno, vale. Entonces, que me parece guapísimo lo que estáis haciendo, que yo no sabía que esto sucedía ni que se podía llegar a hacer. Esto es lo guay de esto es que este es el margen de la Comedicón. Gente que nos conoce desde hace tiempo y un día ve que hacemos algo y dice, anda, pero si lo hacen bien y no se cagan encima mientras que lo hacen. Sí. Vale, increíble. Vamos no, a... No, pero que está muy bien esto, ¿eh, chavales? A mis dos cámaras, venís aquí a poner... Joder, Evencio, qué guapo. Bueno, vamos a Ferrallas. ¿Cómo surge el proyecto, chicos? O sea... Ay, lo puedo contar yo. Sí. Adelante. Joder, ganas, madre mía, claro. Es que es bonito lo que ah, pasó. Ah, vale, qué bonito. Es que bonito lo que pasó. A ver. Pero come. Pero come. Come un poco, gordo. Esto es un poco Ferrallas también, el gordo que come. Hasta donde yo sé, estás está comiendo, claro. Bueno, cuéntamelo, Fran, por favor. Que me den un provecho. Aquí, gózalo. Lo siento. Carlos tenía un canal de éxito antes. Bueno, ¿vale? ¿Sí? Hombre, ¿cómo era? Hombre. Cactus. Muy bien. Hay un alumno aventajado. Hay un puto loco aquí, ¿eh? Y no ha pagado ni una cerveza, ¿eh? Para conocernos tanto. Bebe, cabrón. Cactus Workshop, ¿no? Joder, te han tenido que ayudar, Francisco. Cactus Workshop. No. Era un canal como Ferraya, lo mismo que Ferraya, pero sin chiste. Era eso. ¿Eh? Sin eructar a cámara. Pues sin chiste, al final. Hombre, yo no eructar a cámara para mí es un chiste y no hemos eructado nunca a cámara porque no me has dejado. Bueno, la cosa es que no era se un... Paguéis, no se es un buen chiste, ¿eh? Es un buen chiste. Es un buen chiste. Venga, va, sigue. Era un canal sobre eso. Bien. Y yo en su momento, como todos los que estamos aquí, quien más y quien menos, vio Forjado a Fuego. Y dijo, hostia, esto estaría guapo hacerme una espada, ¿no? Y le dije, Carlos, ¿cómo podría hacerme yo una espada? Y él dijo, estoy hasta la punta de la polla de mi canal en inglés y estoy pensando en hacer uno en español. Y esta es la frase, esta es la frase con la que empezó todo. Es verdad que el amor, cuidado. Él dijo, si quieres... podemos ser subnormales. Y llevamos siendo subnormales desde entonces. ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Bravo, joder! Yo creo que si esto no se merece un aplauso, yo no lo sé. Vale, yo quiero preguntaros, para en estos 4 años en los que lleváis siendo subnormales, ¿cuál ha sido el accidente más grave que habéis tenido en el taller? ¿Cuál ha sido la cosa más tocha? ¿Pero estando juntos? Hombre, sí, con vosotros. No, juntos no, yo me he roto un dedo, pero yo solo. Pero en el taller. En el taller, claro. No, me lo he roto así a posta. No, pero igual me dicen, no, es que soy portero de balonmano. Yo el deporte no lo he tocado, mi niño, no me pillas ahí. No, pero así en el taller. En el taller, en el torno. Pero ¿cómo? Vale. Vamos a ver, hay una cosa. Quiero decir, la pregunta era esa. Hay una cosa que se dice mucho, porque es verdad, que uno cuando estaba operando herramientas rotativas. Sí. No debe ponerse guantes, ¿vale? Pues esa es la cosa que yo no hice mucho caso, porque yo dije, bueno, a ver, yo no soy tan idiota como para poner el guante en la cosa que está girando. Total, que cuando pones el guante en una cosa que está girando, al final te quitas el guante por el otro lado. ¿Te haces idea? ¿Por dónde te quitas tu guante? Por el lado que de la muñeca. Correcto. Pues yo me lo quité por el lado de los dedos. Que si te fijas, está cerrado. Sí. Entonces tiene bastante mérito. Sí. No. Un monje de guantes. Está genial. Gracias, Silencio. En una de esas, pues se me fisuró un dedo y se me puso aquello que dije, uff, madre mía. El caso es que lo vi así un poco hinchado, pero dije, bueno, puedo seguir. Claro, si esto, claro. Si al final el torno está haciendo todo el trabajo, claro. Yo... Con la ¿viste, derecha. Viste el dedo y dijiste, a ver, siendo yo hetero, pues. No, pero luego. Gracias, Evencio, de nuevo. Pero luego te empieza a sangrar entre la uña y el dedo y ya. Esas cosas ya te dan un poco más de. Y ya me fui para cama y me acosté. Y entonces, o sea, pero al rato fui al hospital ya y me dijeron, vale. Tú en una radiografía, tal, fisura. Tal. A nivel de Ferrallas, aparte de conocer a Frank, que es lo más grave que os ha pasado, Uy, el día de lo de que casi explota todo.
¿Yo? No, todo. Sí, esa es la típica anécdota que queremos escuchar. Dale ahí. No me acuerdo de esto. ¿Cómo coño, fue? El día que estábamos... Esto es un día que quedamos para grabar un vídeo, pero Sergio se trajo una máquina de humo y lo único que hicimos fue hacer... No, mejor todavía. Es que alquilamos unos micros para probarlo. Claro, porque decíamos, a Fran no se le escucha, vamos a no poner se entiende, aquí tecnología no sé qué, de por medio. Claro, un casi murciano, no sé qué, toda esa movida. Y dijimos, alquilamos unos micros para probar, porque valen 300 pavos los micros. Sí, dijimos, vamos a probar a ver si así se escucha. Así estamos nosotros. A ver si se escucha Francisco. Mm. Y si con estos micros se escucha Francisco, podemos hacer la inversión. O sea, para ir sobre seguro. Pues, ¿qué hicimos ese día? Hicimos una sesión de fotos. Asumo que la hiciste tú. A probar el audio. Claro, claro. La hicimos todos. Es que lo que nos pasó es que tenemos una máquina de humo desde no hacía mucho. Y dijimos, hostia, la máquina de humo la ponemos tal. Y ya no paramos. Ya fotos con el humo. Hay que usarla, claro. Cuando enciendes la máquina de humo, ya te puedes olvidar de el que saca pollas. Podemos pedir un día. El que saca la máquina de humo. El que saca la máquina de humo es para usarla. Que la saca y no la usa es un parguela. Pues nada, no sabíamos si funcionaban bien los micros o no, porque los tuvimos que devolver sin probarlos. Así que... Pero, realmente... Eso somos nosotros. Eso es verdad. Pero, realmente, lo que pasa... El accidente. Eso es. Ahí es donde voy. Que ese mismo día... Pues todas las fotos que hicimos, en plan, empezamos a hacer fotos de fantasía. En plan... Claro, es que pones humo en el taller y te ves arriba. Claro. El fuerte y dices, tengo aquí cosas que echan fuego y hay humo. Claro. Es muy efectista. ¿Qué haría esto de intentar hacer el remolino? Tenemos que invitarte. Porque o sea, así, a grandes rasgos, estáis diciendo que estuviste a punto de morir por grabar, por hacer el calendario desnudo de todas las movidas, ¿no? Yo estaba sin camiseta. Calendario de Ferrayas, ¿eh? ¿Se compraría? No. Sí. No, chavales. Ese es amigo mío. O sea, bueno, no. Pues amigo quiere verte. Claro. ¿Es amigo tuyo o una venta? Claro, claro. Bueno, mire. Amigo o amiguillo. total, que estuvimos jugando mucho con el fuego. O sea, tenemos la fragua que tiene como un quemador que va enchufado a la fragua. Bueno, lo que eso hicimos. Es un pepino que echa propano ahí, lo quema y es que sale un soplete de... Hemos 70 centímetros. Hemos mismo. Abierto este melón, lo de la fragua. Yo tengo un compromiso vital con esa fragua. Luego hablamos de ese compromiso porque nosotros lo tenemos también contigo. Pero deja a Fran acabarle. Ah, vale. Ah, no. Perdona que dirija yo el programa ahora, por favor, Carlos. Esto ya está muy interesante. Guíame en este viaje, por favor. Total, que cuando... Dámelo un poco. Cuando tú sacas el quemador de la fragua y lo enciendes... Claro. Fuera de la fragua... Claro. No es algo seguro. Es decir, no. Si tú no, trabajas... Pero a la vez es una cosa... Está guapísimo. Claro, por supuesto está guapísimo. ¿Sabes de lo que dice lo mismo? De la cocaína. Seguro, pero ¡shue! Claro, claro. Es que tal cual. Y estuvo es como tener la tobera de un F-16 en la mano. Efectivamente. Pero un poco chiquito. Perdón, ha sido un símil muy específico que creo que poca gente ha vivido. La tobera de un F-16 porque, en la mano... No, lo estás vendiendo guay y dices, claro, como si tienes la tobera en la mano y la gente, hostia, claro, quiero eso. En la mano, quiero la esta sensación. Seguro que te quemas, pero que quiero decir que te hagas una idea de un pepino ahí vale, echando sí. fuego. Era un pepino de lo la puedes hostia. Tener en la mano, en este caso sí lo puedes tener en la mano. ¿Y vale. qué pasa con las sesiones de fotos? Que cuando tienes que sostener la postura un rato. Entonces, claro, yo estaba. Porque Sergio está en plan, dame tu ángulo, no sé qué, y yo no tengo ángulo bueno. Quiero decir, todos me conocéis, ¿no? Y yo estaba como, no, sí, así y tal. Y estaba con el quemador. Hacia arriba, enchufado hacia arriba. En una posición de poder. En una posición de poder, sin camiseta. Es decir, como... ¿Sabes? Como ya... Pues, sudoroso, ¿sabes? Un pelín sudoroso. Hombre, aquello está 1600 grados. Es que Fran, claro. Es que Fran Barra brilla. Hubo riesgo de explotar ahí. La cosa es que... el problema es que eso tienes que tenerlo muy controlado, porque como eso se te caiga de la mano o cualquier cosa, estás echando propano a lo que da... Es decir, a toda puta, o sea, a lo que da el... A toda puta, ¿eh? A lo que da el escape libre sí. y con fuego. Entonces tienes que tener eso muy controlado. ¿Y qué pasó? Que mientras yo estaba enchufando al techo, teníamos un tubo de PVC que se dilató y se cayó. ¿Como un ojete? Claro. Y todo lo que estaba enganchado se cayó al suelo. En ese momento yo me asusté mucho y casi se me cae eso al suelo. No se me llega a caer, porque si se me llega a caer, no estaríamos grabando esto. No, tal. Vale. Y desde entonces, porque justo con eso, no sé si os habéis fijado, en el canal, cuando grabamos tenemos arriba como una banderola, ¿no? Como una banderola de plástico. Esto es un easter egg, para alguien que lo vea. Claro, hay una banderola de plástico arriba y hay dos que están fundidas.
Y nosotros, para nosotros es como los disparos de Tejero en encima del... Como, bravo, están ahí guardados para acordarnos de eso. De estado. Siempre está bien, siempre está bien. ¿Cuál es el proyecto del que os sentís más orgullosos? Más que digas, me ha quedado guapísimo esto. El lanzallamas, ¿no? A ver, es una pistola de agua. Y esto legalmente tenemos que decir en todas las cámaras. Es una pistola de agua, nadie debe fabricar un lanzallamas en su casa. No, en absoluto, Y nosotros fabricamos una pistola de agua guapísima que, por lo que sea, se podía cargar con otros combustibles y pegarle fuego a lo que sale. Pero yo no lo llamaría lanzallamas. Era casualidad. Porque no es lanzallamas. Claro. Y nos fuimos, de hecho, a un sitio seguro a probarlo porque la seguridad es lo primero, chavales. La pistola de agua no es mortífera de por sí. Es mortífera si la quieres utilizar en esos esas maneras que desde aquí no recomendamos que se utilicen. Pero es como un cocido. Un cocido no es mortal. Ahora, si le pones lejía... Pensaba que ibas a hablar de pedos, tío. No, pero es verdad. Y a mí, de todas maneras, esta línea argumental me da un poco de miedo porque también dices, vale, es una pistola de agua, pero sabes que puedes echar fuego. Entonces, le estás enseñando una cosa a los chavales que a lo mejor no hay que enseñarles. Igual, sí. Igual. Super Soccer... Esto no lo sacamos a TikTok, no vayas. Es verdad, ¿eh? Poca broma. No, pero eso es guapísimo, porque además le metimos ahí sulfato de cobre y aquello echaba fuego verde. Es que ¿Sulfato de cobre? Sí. El fuego verde era por el sulfato de cobre. Estamos trabajando mucho el sulfato de cobre. Yo pensaba que dominabais el fuego verde. Y lo puedes hacer en tu casa. Sulfato de cobre, que no vale mucho, ¿no? Vale, el kilo vale 16 euros en Amazon. Está tiradísimo sulfato de cobre. Eso, tú coge. Y además, si no lo usas para las llamas, es que es un buen fertilizante. O sea, es su uso principal, no riáis. Claro, si no te vale para el agro, para las plantas. Bueno, pero podemos dar. Está genial para mentir a tu mujer. No, compra fertilizante. Y luego está haciendo fuego Valirio, ¿eh? No, pero esto. Y ahora que están volviendo las fiestas en casas de gente y tal, muy efectista. Si tú te compras. Yo sí te iba a decir. Claro. Es que yo en mi casa tengo chimenea, Franmar. Claro, Es que claro, chimenea. A ver. Hasta aquí. Vale, bueno. No quiero que la gente queme con fuego verde. Es muy efectivo. No, si se va a quemar con fuego de cualquier color, si el color es lo mismo. No es... O sea, nosotros estamos explicando la parte del color. Si tú te quieres quemar, te quemas, ¿no? Es que solo hay un truco aquí. ¿Cómo era el...? Hay que echar... Sergio, perdona, ¿cómo les aguantas? Con mucha paciencia, mucha paciencia. Pero vamos. Yo les grabo y ellos hacen toda la magia. ¿Cuántas horas echáis a un proyecto? Depende. O sea, por ejemplo, el lanzallamas, no te creerías el tiempo que le dedicamos porque nos costó abrir los extintores que utilizamos varios capítulos. Entonces, los extintores son las cámaras de aire y... Sí, eso rojo, esa cosa roja. Que parece la bomba que va a ser. No te estoy hablando del concepto de extintor. Eso sé que más o menos la gente lo tiene más o menos claro. Hay unas señales allí. Gracias. Y un extintor allí. Eso está claro, gracias. A ¿quieres el otro micro también? Pero sí, dámelo. No. No, pero es que me he sentido aquí en plan buscando. No, pero es verdad lo que dice Sergio, chavos. Ahí echamos muchas horas. Es un plural casi majestático. Pero ese proyecto tuvo mucho curro de todos. Vale. Pero muchas horas, ¿cuánto? Hacedme un estimado. Es que no lo sé, tío, porque, a ver, pues igual... ¿Varios días? Igual 16 horas, hombre. No, 16 horas, hombre, no, perdón. Multiplico eso por 3, que ahora no sé, 48 horas, hombre. Hostia. ¿Jacobo lo ha hecho bien? Es un jaleo, ¿eh? Mi consultor de matemáticas, lo tenemos aquí entre el público. Vale, yo dentro de esto os quiero preguntar por el siguiente proyecto, que habéis, ya lo he visto por ahí un poco anunciado, se ha visto por ahí, el Open Mic de Ferrallas y Movidas. Ah, ¡oh! Sí, el Corral de Ferrallas. ¿Qué estáis montando? ¿Qué es esto que estáis montando? Somos idiotas. ¿Qué es esto que estáis montando y por qué no me habéis llevado a mí el primer pero día? Pero si tú vienes, es normal. No. ¿Cómo que no? Pero te has dicho apúntame y te he apuntado. No, pero yo el primer día no. ¿Cómo el primer día no? Apunta. Día 20. ¿Se nos acaba de caer un cómico? Pero para el día 20. Yo voy, Fran, yo voy. Para el día 20, sí, calla. Sí. Nada, nada, lo ha perdido Fer, voy yo, Fran. Sí. Tú vente también, sí. Sí. Luego ya. Luego hablamos. ¿Pero qué estáis montando? Esto es una movida que... Porque se nos ha ido la cabeza. Y, claro... Habéis hecho un banco y habéis dicho, a público. Claro, nosotros, a ver, siempre hemos tenido un poquito el sueño de grabar con público. Siempre nos ha hecho risa la idea de tener a gente y tal. De hecho, nos hizo mucha risa también... En nuestro jugueteo habitual, pues miramos locales que hay en Idealista, soñando, ¿no? En plan, si un día tuviéramos dinero.
Y en uno de esos locales había un puente grúa ya instalado. Y dijimos, guapísimo, porque haces como una, jaula, como jugar a la jaula de la feria. Qué guapo. Metes el público ahí, lo subes con el polipasto arriba. Polipasto es un sistema de poleas, para el que no lo sepa. Entonces, lo elevas a lo mejor a 10 metros donde estemos. Y dejas al público arriba. Ahí como en Fort Boyard, tío. Lo que pasa es que luego, la gente seguro que mea desde arriba. Claro. Y bueno, cosas esas, ¿no? Pero, le puedes escupir al cómico, siempre, que está bastante bien. Volviendo al tema, siempre nos ha hecho gracia tener público. Luego no queremos traer psicópatas al taller, también es verdad que claro. la localización la queremos dejar. Claro, fuera. Es que ya te digo, no hagáis impro, no quiero traer psicópata, ya vosotros suficiente. Claro. No hagáis impro, hacer comedia y así no van psicópatas. Es verdad, no, es verdad que el fandom que tenemos, probablemente 85% psicópatas. Gente con problemas mentales. Están aquí hoy porque han venido de público. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué sitio, bravo, más raro! Joder. Hay que cruzar la gente, ¿eh? Que la gente de Ferrayas se venga a la Comedicón. Sí. Yo creo que hay sinergia. No conviene, ¿eh? El diagrama de Venus es el de los círculos. Mm-hmm. Ahí hay intersección ahí. Ah, bueno, bien, muy rica. Total, que fantaseamos con la cosa de tener público. Entonces, hemos hecho una mesa ahora para trabajar como Dios manda, porque antes teníamos unas mesas de mierda. Y esa mesa da la casualidad de que se puede convertir como en una especie de grada. Y hemos dicho, vale. Pues si a esta grada le añadimos otra grada detrás. Claro, habéis dicho, en ya teniendo grada, en ya, pues ya y montamos además, lo demás. En ya teniendo grada y teniendo 4 o 5 sets de andamios, que por lo que sea, que bien viene nuestro taller, que bien viene un andamio, siempre. Muchos andamios. Muchos andamios. Nos han regalado. Joder, que eso tengo. Bueno, no nos han regalado, hemos pagado la gasolina. O sea, no. Sí, no han regalado. Un trato comercial. Ha sido un trato. Si estuvimos jugando a la mierda esa que tú juegas de comerciante hanseático, esto ha sido justo. Sí. Vale. Es que podemos contar la historia de Nacho. Yo que creo que merece la pena. A ver. Perdón, ¿la historia de Nacho, el que se rajó el escroto? Eso es. Estamos hablando de esto. Me gusta que lo conozcas. Sí. El titular del hilo es sí. Nacho, el día que se rajó el escroto. Abro hilo, por favor. Lo tenía aquí apuntado, ¿eh? Para nosotros es... Por favor. Es que las tarjetas estas que tienen aquí, yo desde cuando estaba antes de que empezara el programa, digo, lo tienen vacío. Y están tirándolas así para atrás, como si fuera esto noche de fiesta, que es una cosa que a mí me inspira mucho. Te acabo de joder el programa. Sí. No pasa nada porque estamos acabando. O sea, no, me quedan dos cosas. Ay, menos mal. Porque Nacho me estoy... y luego me estoy mirando un montón. Lo nuestro, Nacho. Nacho el que Nacho. Se rajó el escroto. Nacho, Nacho es un muchacho que vino, pedimos un andamio y él por Instagram dijo a tope. A ver, es que o sea, la historia es un cielo, poco... ¿no? O sea, nosotros teníamos el sueño de hacer una fiesta de la espuma, ¿no? Sí, y entonces, para hacer una fiesta de la espuma, te hace falta colgar unas máquinas de espuma desde un sitio medianamente elevado para que la espuma caiga y los subnormales no se agarren a ellas y tal. Porque al final boqueas espuma. Así es que tú... Claro, gracias por hacer el lenguaje de signos de como si fuera esto del funeral de Mandela, porque me está gustando muchísimo. Total, que dijimos por Instagram, oye, ¿alguien tiene un andamio que nos deje para tal día para subir a una azotea? Y nos dijo un chaval, yo os dejo un andamio porque tal. Entablamos con él una amistad un poco extraña y a los 30 minutos de conocernos nos contó esta historia que Fran ahora... Primero vamos a contar la historia previa. Picadísimo. Ay, vale. Picadísimo. Pues la cosa es que contamos la historia de una persona que se le cortó un dedo y no sé qué, tal, bueno. Y cosas que pasan tal. Y estamos hablando de una historia de que una persona accidentalmente se le cortó un dedo. Rollo. ¿Vale? No que se hizo un corte, sino que se le fue el dedo a la mierda. Ah, ¿no? Fuera. Sí. Cercenó. Claro, que sabes, ¿queréis esa historia? Pues luego la contamos. Extraer con seguridad. Extraer con seguridad. Y la cosa es que contamos esa historia y dijo Nacho, pues en mi instituto, lo típico que hay una portería que tiene como ganchos pero no tiene redes. ¿Sabes? Sí. Hubo un muchacho que se enganchó en la me está portería. Doliendo ya. Hubo un muchacho. ¿Qué él decía? Un muchacho. Bueno, y nosotros pensamos Nacho. Sí, claro. Nacho. Nacho el muchacho. Y que se enganchó en la portería y justo se cayó y se rajó el escroto. Y es como... Y se derrumban. Puede ser que Nacho esté buscando cualquier ocasión para contar el día que vio cómo se rajó un escroto. Claro, claro. Y... O que fuera el suyo y no sepa cómo... Claro, esa es la historia. Nosotros no le hemos visto el escroto. Eso es verdad. Es verdad. Como amigos, creo que tenéis la responsabilidad de verle el escroto, amigos, ¿no? Sí. No somos tan amigos. No, pero... Le tenemos muchísimo cariño, pero no hombre, no, no le hemos visto mucho. Nosotros somos amigos como para mirar. Igual que yo a mi abuelo, le tengo muchísimo cariño, pero no le está llegando a unos límites. Hay que hablar de esto, Pablo. Sí. Venga, pero haz la siguiente pregunta final y ya está. Ah, bueno, esto ya no es pregunta ni siquiera. Vale. Ya estamos viendo que estáis haciendo el proyecto del Open, haciendo cositas. Igual os estáis quedando con un poquito de tiempo libre.
y os vamos a pedir, me gustaría pediros que Pablo y yo tenemos un problema aquí en la Comedicón. Con Pablo dice que le gustaría que nos hicierais unas jarras, un de madera, un algo así. Yo digo que a mí me gustaría que solucionarais el problema de los dispositivos de bebida que tenemos, para que vosotros hagáis lo que queráis. ¿Queréis hacer unas jarras? ¿Queréis hacer algo loco? Algo loco. Pero me gustaría alguna movida podemos hacer. Un embudo, podemos hacer un embudo, si queréis. ¿Ves? Este género lo hemos trabajado más o menos este género y sí. Se pueda. Yo quiero que sea cómodo mientras hago un programa. Es que lo suyo es ponerlo como un háster, ¿sabes? Que te va. Claro. Eso estaría guapo, ¿eh? La bolita. Con la bolita. Y podemos mirar la vez. Claro, es que eso en verdad está todo ponerle guapo. El micrófono, ¿eh? Para que suene, porque eso lo llenas de calimocho, porque la cerveza tal, pero sí. Bueno. Me gusta lo de la bolita, me gusta la idea. Es que es muy buen proyecto. Es muy buen proyecto. Soplar vidrio, no vamos a soplar vidrio. Claro. No, pero a mí me gustaría mucho, pero es que no tenemos. Yo había pensado en unas jarras de madera tipo barrilito antiguo. No, pero así, ya tipo... hemos pensado nosotros en lo del embudo. No, ya hemos de esto. En otra cosa. Tenemos un problema con los dispositivos de bebida. Ya está. Dispositivo de bebida, ya te digo, unas mangueras con no sé qué, no os preocupéis. Fenómeno. Y son mangueras con presión que le puedo chuchar a la cara. Sí, hombre, claro, se puede presurizar ahí con un cartuchito de CO2 y eso pega un petardazo, vamos. Y igual te abre la traca, pero bueno. Te voy a dejar el cutis. Podemos hacer eso o quizá en un revival de los inicios de Fran, y que a mí me encantaría muchísimo, un especial forjado a fuego. Hombre, hombre. O sea, yo quiero ir a vuestra forja a hacerme un pincho, chicos. Hombre, ¿un pincho para qué? Para fardar. Vale. Para hacer un parguela, para sacarlo y hacer... Un pincho, en plan, si te meten en la cárcel, tal... Es sí, que sí, todo claro, que... Una cosa que tú te puedes meter en el ojete para ir a la cárcel y sacarlo y decir, este soy yo, sí. Y esta es mi movida. Y imponer mi ley. Vale. Es un poco mi concepto. Pablo Larán imponiendo su ley, ¿eh? Sí. No, es verdad, un típico pincho del 45, tal. Perfecto. Entonces, quedamos... ¿Tenemos que quedar en algún día? ¿Estáis invitados? O sea, ahora queda bien en cámara decir, estáis invitadísimos cualquier día, y luego ya al día lo hablamos y a lo mejor ya no veremos. Pasa, ¿no? Pero aquí en cámara estáis invitadísimos a venir cuando queráis, de verdad, sí. Chicos. Tú claro. Si quieres meter sonidos o grabarlos, lo que quieras, también te vienes. Y es bienvenido verdad, samplear el taller entero. Claro, samplearlo. Joder, pues y convertirlo en un infierno de sampler. Claro, pues genial, pues se va a venir la colaboración Ferreras y Movidas. Pero Fit, sí, por supuesto. La Comedicón. O sea, yo quiero ir a la fábrica de sueños, es mi único objetivo en esto. O sea, que por favor. Si tu sueño es venir a la fábrica de sueños, es el sueño más fácil de fabricar. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Qué frase buena para acabar el programa! Chicos, con este aplauso, mil gracias por haber venido. Gracias. Un aplauso para Ferrallas y Movidas, por favor, que están aquí. Mil gracias, chicos, por haber venido. Vosotros. Que creado la nave, Beni, Perpleda. Lidia, creo. Se ha comido, cabrón, pero que era para hacer el chiste, cabrón. De puta madre, venga, otra vez. Hay que volver a empezar. Sí, pídete otra. ¿Se puede hacer una de cada tres veces? Sí, más o menos. Con esta tiene que andar ahí la media. Cállate, Fran, ¿eh? Voy a contar una cosa, tío. Fran es cómico, actúa conmigo. Ha sido la única persona que ha ofendido a mi madre, ¿vale? Mi madre vino a un solo nuestro y me... Ahí, sí, el programa, ¿no? Pues ahora sí que estoy grabando, está grabando cámaras.